Virgen de la esperanza, en nuestra marcha danos tu luz. Queremos ir contigo por el camino que abre la cruz. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación. Que en nuestra patria reine la paz, en la justicia y la libertad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes y con tu espíritu. En este día sábado, que recordamos siempre, todos los sábados, la memoria de nuestra Madre la Virgen en el tiempo ordinario, cuando no hay ninguna celebración significativa, alguna memoria obligatoria, siempre la Iglesia nos recomienda hacer memoria de Nuestra Señora, nuestra Madre la Virgen. Y en el tiempo de Cuaresma y de Pascua y de Adviento y Navidad no se lleva esta memoria. Así que ahora, hasta después de Pentecostés, no vamos a volver a hacer esta memoria de los días sábados de nuestra Madre, la Virgen. Y en la misa de hoy vamos a tener presente la acción de gracias de Irina, que le dicen Peti, catequista aquí de niños del santuario, que el jueves fue mamá de Lila. Así que damos la acción de gracias de Irina y de Lila, la nueva niña que ha nacido aquí entre nosotros. También la acción de gracia de Cristina, de José y en el cumpleaños también de Emma, mi sobrina nieta, que hoy cumple, una de mis sobrinas nietas, que hoy cumple un añito. Y también de acción de gracias de Lucas en su cumpleaños. Tenemos también otras peticiones de Sara y familia, Chela, José y familia, Nieves, Leonor y familia, Eliana, Elizabeth, Hugo y familia, Malenita, Oscar, Mirta, Eugenio, Claudio y Giselle. Peticiones por trabajo de Sergio y también de Andrés. Y peticiones por la salud de todos los enfermos de coronavirus, en especial los que están pasando momentos difíciles, de dificultad mayor, y también pidiendo la salud de Marina, de Héctor, Adrián, Juan, Cholo y familia, Adriana, Carmen, Aníbal, Luisa, Ana, Andrés, Jorge, Luis, María Angélica, Ana, Margarita, Margarita, Elba, Elizabeth y familia, Enrique, Francisco, Romina, Laura, Ernesto, Antonella, Alberto, Yolanda, Mirta, Rocío, Mónica, Enrique, Gabriela y Señora de Polgetti. También tenemos a nuestros seres queridos difuntos que rezamos hoy junto con todos los nombres que ustedes irán poniendo a lo largo de la misa en el Facebook. Pedimos por el eterno descanso de Ángela, Blanca y Epifanio, Dora y Jorge, Antonia, Vicente, Pascual, Marta, Alfredo, Inés, Juana, Gustavo y Rubén, Esperanza, Tiburcio, María Eusebia, familia Jaime, familia Sosa y familia Palacio, Plácida, Sandra, Natalia, Anita, Elisa, Horacio y Lidia, Heriberto, Guzmán, Hugo, Graciela, Rubén. Y ahora, queridos hermanos, nos ponemos en la presencia de Dios nuestro Padre para reconocer los pecadores y en silencio le pedimos perdón a Dios por todos nuestros pecados.
Confesemos ahora todos juntos nuestros pecados rezando el Yo Confieso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, Padre lleno de ternura, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te suplicamos, Dios nuestro, que nos ayude la gloriosa intercesión de la Santísima Virgen María y, librándonos de todo peligro, nos conceda vivir en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les había prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Él replicó: ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió: La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Y el Señor dijo a la mujer: Multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos. Darás a luz a tus hijos con dolor. Sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Y dijo al hombre: Porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Él te producirá cardos y espinas y comerás la hierba del campo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo al hombre y a su mujer unas túnicas de pieles y los vistió. Después el Señor Dios dijo: El hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que ahora extienda su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Entonces expulsó al hombre del jardín de Edén para que trabajara la tierra de la que había sido sacado. Y después de expulsar al hombre, puso al oriente del jardín de Edén a los querubines y la llama de la espada zigzagueante para custodiar el acceso al árbol de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: Tú has sido nuestro refugio, Señor. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Antes que fueran engendradas las montañas, antes que naciera la tierra y el mundo, desde siempre y para siempre, tú eres Dios. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo con solo decirles: vuelvan seres humanos, porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer, que ya pasó como una vigilia de la noche. Tú has sido nuestro refugio, Señor.
Tú los arrebatas y son como un sueño, como la hierba que brota de mañana. Por la mañana brota y florece, y por la tarde se seca y se marchita. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Enséñanos a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En esos días volvió a reunirse una gran multitud, y como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino, y algunos han venido de lejos». Los discípulos le preguntaron: ¿cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron: 7. Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños, y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse, y todavía se recogieron 7 canastas con lo que había sobrado. Eran unas 4.000 personas. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy nos encontramos en el Evangelio de San Marcos con la segunda narración de la multiplicación de los panes. En este capítulo 8 que hoy hemos comenzado a leer, esta segunda narración tiene su similitud con la primera narración que está en el capítulo 6 del Evangelio de San Marcos, que lo estuvimos leyendo a este capítulo 6 la semana pasada, pero precisamente el pasaje de la primera multiplicación en la liturgia, en la distribución que hace la iglesia de las lecturas para la misa, estuvo omitida porque hoy justamente proclamamos la segunda multiplicación de los panes. Siempre que asistimos a esta narración de la multiplicación de los panes y por las palabras que pronuncia Jesús, a nosotros nos suena como eco la Eucaristía. En esta multiplicación de los panes, nosotros como iglesia también vemos el signo de la multiplicación como signo de la Eucaristía. Jesús, en la multiplicación de los panes, queridos hermanos, aparece realizando la obra de Dios que da de comer al hambriento, que tiene una particular
mirada de amor hacia todas aquellas personas necesitadas, los pobres, hacia aquellas todas personas necesitadas de sus bienes, para y les sacia de con sus bienes Dios nuestro Padre. Y al repartir los panes a través de los discípulos, Jesús está indicando que la preocupación por las necesidades de la gente es también parte de la misión de ellos. Los discípulos, igual que Jesús, no pueden dejar de compadecerse de la gente, y esa compasión debe ser real, debe ser activa, debe ser eficaz. Así que aquí nosotros tenemos también una enseñanza muy importante. Como los discípulos, siguiendo a Jesús, también somos responsables de socorrer y de compadecernos de todos nuestros hermanos necesitados. Jesús, en el relato que acabamos de proclamar, preguntó a los discípulos: ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron: siete. Y al final del pasaje del Evangelio, concluye diciendo: comieron hasta saciarse y todavía se recogieron siete canastas con lo que había sobrado. Y agrega: eran unas 4.000 personas. En la simbología bíblica, el número 7 indica la perfección, lo perfecto. Estos datos que acabamos de recordar, 7 panes y 7 canastas, entonces, nos ayudan a comprender, queridos hermanos, que cuando se comparte de verdad, con espíritu solidario y fraterno, entonces se está indicando que estamos haciendo algo perfecto, que es la perfección. Compartir, hermanos, con los que estén necesitados, es signo de la perfección de Dios, de lo que está perfecto. Es perfecta, queridos hermanos, la acción de Jesús y también la de los discípulos, y será también nosotros, también en la medida en que repartamos y compartamos el pan, que es un perfecto acto de servicio para con todas las personas necesitadas. Por eso, queridos hermanos, pidamos hoy a Jesús en esta Eucaristía, de la cual la multiplicación de los panes es signo. Pidamos, y por intercesión de nuestra Madre la Virgen, de la que hacemos memoria hoy, pidamos hoy a Jesús: Señor, danos un poco de tu inmensa compasión ante la miseria ajena. Ayúdanos a mirar a los pobres con tus ojos de misericordia. Tómanos como instrumentos para ayudarlos en sus necesidades, y no permitas que cerremos nuestros oídos a su clamor. Que así sea, queridos hermanos. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, queridos hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te presentamos, Señor Dios nuestro, estos dones de reconciliación y de alabanza, y te pedimos humildemente que, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, lleguemos a hacer una ofrenda santa agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde antiguo, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo, nuevo Adán, y en María, nueva Eva, se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende nuevamente su camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro Papa Francisco, con nuestro arzobispo Mario y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y aquí ponemos todas las personas que hemos nombrado al comienzo de la misa, también todas las personas difuntas que ustedes han puesto en Facebook y están poniendo en estos momentos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, bajo la advocación de Nuestra Señora de Luján, su esposo San José, los apóstoles, San Cayetano, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, todos juntos nos dirigimos a Dios nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita todo pecado.
Felices nosotros los invitados hoy a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahora, queridos hermanos, hacemos nuestra comunión espiritual con la oración de San Alfonso María de Ligorio. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Feliz de ti, María, hija santa de Israel, toda la antigua alianza revive con tu fe. Queremos hoy honrarte como el mismo Dios te honró. Y queremos amarte como Jesús te amó. Feliz de ti, María, Dios te puso por señal para anunciar al mundo la redención total. Queremos hoy honrarte como el mismo Dios te honró y queremos amarte como Jesús te amó. Oremos.
Concédenos, Padre, a quienes hemos recibido el alimento celestial, que siguiendo el ejemplo de la Virgen María, te sirvamos con una vida pura y con ella cantemos tus alabanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Nos preparamos ahora, queridos hermanos, para recibir la bendición de Dios. Bendición para sus corazones, para toda su familia, sus seres queridos, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo o de estudio. También sobre todas aquellas personas que ustedes quieren y necesitan que les llegue la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, saludamos en este día sábado a nuestra Madre de una manera especial, con el saludo del ángel, pidiéndole que con sus manos juntas ruegue por nosotros, interceda por nosotros, que con su mirada sostenga nuestra esperanza y que con su manto nos cubra de todo mal físico y espiritual. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Cayetano, ruega por nosotros. Hemos celebrado la misa, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Mi alma canta el amor de Dios, y mi espíritu al Salvador, porque Él miró mi humildad, todo el mundo me aclamará, y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor, y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor.